y bienvenidos. Hoy vamos a arrancar con el episodio número 17 de Power Rangers Sign of Fury. Vamos a empezar. Qué bueno que es volver a tener episodios en inglés. Lo primero que quiero destacar es no podemos transformarnos aquí, ¿por qué? Porque apareció un monstruo en Sporex en medio de la playa de la nada. Vamos a los vestidores. Nadie sospechará que seis personas entraron a los vestidores y de esos mismos vestidores instantáneamente salen Power Rangers. Nada sospechoso. El episodio cuenta con que los Rangers están disfrutando de un día tranquilo en la playa, unas merecidas vacaciones por lo visto. Y bueno, en un momento, Ion y Javi eh, rescatan un carrito de, de helados, de irse al carajo y de chocar gente. Entonces el heladero dice: Les voy a regalar helados de por vida, lo cual eh, Javi dice: No, gracias, porque está acostumbrado a hacer. Solo está contento de hacer una buena acción. Pero Ion, por otro lado, es como. Uy, no, pará, de una, dame de este, de este otro, de este otro. Como que lo del héroe se le sube a la cabeza. En esta parte, por ejemplo, rescata a gente de, en la playa que estaban a, a, cautivos por una red por eh, el monstruo de turno. Y una vez que tipo le, 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 le rescata, llega la gente y dice, no, pero una, una fotito, una cosa, y hasta la mismísima tipa del, del noticiero en el que trabajan Javi y Amelia. Este, le, le dice que saluda a la cámara, que diga que se siente ser un héroe, todo lo cual esto va a hacer que todo el capítulo gira alrededor de, 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 de la mentalidad no de no tan heroica de Ion. En este episodio podemos notar que el Gold Ranger guarda sus Ranger Keys, eh, sus Dino Fury Keys en, en el cinturón, como los de, no exactamente como los demás, pero sí en los costados. Y que tienen un color cuando lo saca del cinto. Y otro color cuando están en su mano. Qué raro. Como dije en el video donde mencioné... Donde conté la aparición por primera vez de, de Ion. Estoy seguro que me recuerda mucho a Zack. En las primeras temporadas. En uno de los últimos originales. Últimos episodios que iba a haber de Mighty Morphin. Organizar una fiesta por el día de los Power Rangers con una pancarta gigante como esta. Yo sigo preguntándome: ¿de dónde carajo sacan las fotos dentro del universo de Power Rangers? ¿De dónde carajo sacan la foto tan detallada de los Rangers? O sea, si sí, del Gold Ranger tuvieron así una, una selfie todo bien copada otro, pero ¿foto de cuerpo completo de los Rangers en pos y todo? Quiero recalcar que ese tipo que está ahí parado es eh, Slider, el, el tipo que es el monstruo que se disfraza. Y que conoce la identidad de los Rangers. Y los Rangers están ahí parados, como podemos remarcar por la cabeza de Saito. Es como que. ¿Se está haciendo boludo de que sabe que los Rangers están ahí o.? Para, para llamar la atención y hacer que aparezcan o qué onda? Y a mí me da mucha gracia la reacción de Saito porque es como que. ¡Ey! Solo vino el Gold Ranger. ¿Puedes traer a los demás Rangers? O quizás tu sword eh, Y Saito. no, No lo va a hacer. Y el otro invoca a Sor ah, sí, sí lo hizo Obviamente todo el footage que vemos del Zord Es original, metraje japonés No creado para esta escena Gente corriendo El monstruo corriendo, él es Y en la misma, mismo lugar, misma locación Donde había gente, que son los Rangers Teletransportándose de forma Civil No aprendieron nada tenemos el nuevo combo para vender juguetes. No, para... No puedes terminar el episodio así. No, no. O sea... El guiño y el circulito. No puedes terminar el episodio así. ¿Qué pasó? Veníamos bien con historia, seriedad, todo. Este capítulo se fue al choto. Pero hace que Ion sea un personaje que te caiga bien. Pero no hubo avance historia, fue tipo un episodio más, nomás para demostrarte cómo es el Gold Ranger nuevo. Realmente no hubo nada más destacable, más que la personalidad de Ion, que te muestra que aprende a ser un verdadero héroe. Y un par de escenas más de su Sword, que armó su combo de Sword propio. Bueno, y la utilización de la Ranger Key invisible. Pero no, nos fue un super episodio, nos fue un un episodio más, no hay más que decir me despido hasta un próximo video que el poder los proteja hasta la próxima